Mañone, directora del Museo de Agado. ¿Por qué la comparsita amerita tener toda una semana de festejos? ¿Por qué es tan importante para nuestra identidad? Bueno, creo que es porque la comparsita es el tango que ha sido más interpretado y más versionado y grabado en la historia del tango. Y creo que es como un símbolo también del tango, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la reivindicamos porque es un tango uruguayo, que sea el más conocido a nivel mundial, como vos decías, un símbolo de la identidad cultural uruguaya, ¿no? Como cantautora, ¿qué te parece que tiene la comparsita que la hace tan especial? No sé. La verdad que no sé, me lo he preguntado muchas veces, pero no me doy cuenta, no me doy cuenta. Sé que tiene, bueno, obviamente tiene algo que engancha enseguida, ¿no? Porque si no, no sería tan popular. Pero técnicamente no sé cómo explicarlo eso. También es que sirve mucho para bailar. Claro, es que originalmente fue un tango instrumental, ¿no? Y sí, era un tango para bailar. Después se le puso letra, que fue una cosa medio polémica, porque la letra se la puso un argentino, Pascual Contursi. Y con esa letra se hizo muy conocida porque la grabó Gardel con la letra de Contursi. Entonces, se hizo también muy, muy conocida por eso. Y Mato Rodríguez estuvo mucho tiempo en litigio con Contursi, incluso los herederos también, por el tema de los derechos de esa obra, ¿no? Que le habían puesto la letra sin su autorización. Y bueno, hay todo un tema ahí de peleas por eso que fue largo, ¿no? Fue largo. Semana la gente cómo se puede poner en contacto con la comparsita y con la historia de la comparsita. Bueno, pueden venir acá. Acá nosotros vamos a tener durante todo el tiempo que está abierto el museo, vamos a estar pasando versiones de la comparsita, que tenemos más de 1000 versiones grabadas por distintas orquestas e intérpretes. También vamos a pasar documentos digitalizados de Matos Rodríguez, que tenemos una colección bastante importante de fotografías, de contratos, manuscritos, cartas, que nos donó la familia de Matos acá. Y bueno, también vamos a tener un concierto que en el piano de Matos, que es este que está acá atrás, el grupo Fango va a interpretar temas de Matos Rodríguez, ¿no? Así. Entonces anda bien este piano. Perfecto, sí, anda perfecto, suena lo más bien. Hay varios objetos también de él. Sí, acá tenemos, el piano es el más importante, más vistoso, digamos. Después tenemos un armonio, que también era de Matos. Después tenemos una vitrola. Tenemos algo de ropa, que es lo poco que queda de la ropa de Matos, una bata y un bombín. Y bueno, y como te decía, tenemos esa colección de fotografías y documentos varios que llegaron hasta acá por donación de la familia. Va a haber actividades afuera del museo. Sí, hoy empieza a las 19 horas, empieza la actividad en 18 y Andes, que era el lugar donde estaba la Giralda, la confitería de la Giralda, que fue donde la orquesta de Roberto Firpo estrenó el tango La Comparsita. En ese lugar, que hay inclusive unas placas recordando eso, va a haber hoy entre otras cosas, el lanzamiento del fin de semana del patrimonio, que va a estar dedicado al tango este año.
va a estar el relanzamiento del Monumento Sonoro a la Comparsita, que es pasar en esa esquina dos veces por día una versión de la comparsita, cada vez que, o sea, eso a nivel turístico, por ejemplo, es súper interesante porque la gente va a ir, se va a parar ahí en esa esquina que siempre vienen a ver y va a sonar la comparsita. ¿Qué más hay ahí? Después va a haber una milonga en la calle, una milonga obviamente con entrada libre porque es en la calle. Y así se va a iniciar un poco esta semana de eventos varios celebrando los 96 años de la comparsita. En Sala Zita Rosa hay dos espectáculos, uno hoy y el otro el próximo viernes, con artistas Gabriel Morgar, Tabaré Leighton, Caníbal Troilo, va a estar Fango también, que va a estar hoy acá y el próximo viernes en la Zita Rosa, y Olga del Grossi, Ricardo Olivera, la Orquesta de la Ciudad de Montevideo. Todos esos espectáculos van a estar en estos dos viernes ahí en la Sala Zita Rosa, como en la apertura y en el cierre de la semana. ¿Invitarías a la gente a acercarse a cualquiera de estas actividades de la Semana de la Comparsita? Bueno, me parece que es una semana que tiene una gran variedad de cosas, que pueden ver espectáculos, pueden escuchar la comparsita muchas veces, pueden ver bailar la comparsita muchas veces, pueden bailar también, ir a las milongas y bailar, y bueno, es una buena forma de acercarse a una cosa que es bien, bien nuestra, ¿no? Gracias. Llegamos. Espero que te haya gustado alguna de las propuestas que te mostramos y que no dejes de salir esta semana. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en el 20, como siempre. Hoy nos despedimos con el último videoclip del colectivo Buceo Invisible. ¡Chao! ¡Salí!